Bueno, ¿y qué onda, comunidad gamer? Yo soy Tedbon185 y ya sé, me tardé bastante con lo que es mi opinión del capítulo 4 de la serie de Halo. Pero aparte de que me tardé en verlo, la verdad es de que todo el fin de semana me la pasé, pues ocupado. Y pues bueno, ya al fin está aquí, así que vamos a hablar y a desmenuzarlo parte por parte hasta cierto punto. La verdad es de que el clímax se viene, como viene ahí en el título, el clímax se viene la parte chida, se viene lo bueno, se vienen los putazos, como quien dice en este capítulo. Siempre me encanta lo que es la exploración de la humanidad de John. En este capítulo se ve muy reflejado lo que es, por ejemplo, el diálogo de Halo 5 del jefe de, como la doctora Halsey hizo conmigo, en el que él en todo momento fue consciente de que lo habían manipulado para hacer algo que él no quería, pero que sabía que era un bien mayor hasta cierto punto. Y aquí es como que no, él no sabe eso y está descubriendo todas las mentiras que la UNSC, la doctora Halsey, etcétera, etcétera, le contaron. Y la verdad es de que eso es lo que me encantó de este capítulo. O sea, saber que John tuvo familia, que incluso la doctora Halsey pudo haberlo raptado, etcétera, etcétera. Y que incluso, por lo que se ve del avance del capítulo 5 y por lo que ya más o menos venía intuyendo, probablemente a John, o sea, la doctora Halsey utilice a Cortana para borrar la memoria a John y volverlo a ser un soldado, y entonces aquí va a haber un conflicto con esta otra Spartan que se quitó también lo que es el chip de inhibición de, o supresor de emociones, de sentimientos, y es como que ahí va a haber como que también un duelo por ahí. Entonces es lo que me agradó de este episodio. O sea, todas las partes en las que John sale y así, incluso donde el equipo Taurus, si no me equivoco. Sí, el equipo Silver, Taurus, no recuerdo muy bien el nombre del equipo. Las escenas donde salen ellos, o sea, me encantaron. Excepción de, vamos ahora con lo malo. Siempre lo he dicho, 4 episodios. Y me sigue cagando y me caga todavía con más fuerza cada que pasa. Las partes de Quan siguen cagándome en verdad el palo. Es una historia hasta cierto punto secundaria tan pinches perras irrelevante. Esta Maki decía: tenemos que ir al pinche planeta que se me olvida, hombre, el puto nombre. Tenemos que ir ahí porque ahí es donde estaba el otro artefacto, la chingada. Entonces va a haber putazos ahí, sí o sí. Pero, puta madre, es que el personaje de Quan se me hace tan, pero tan pendejo, porque todo lo que está pasando ahí es como que es tan predecible, es tan nefasto, es tan, estoy en mi puta rabieta adolescente y no voy a hacerle caso a los adultos que saben más y me vale madre y la revolución y mi padre y el respeto y tu puta madre y, ay, güey. No, 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 no. Las escenas de Juan me siguen chingando a la madre, me siguen cagando y lo único que van a hacer es que maten a este personaje. Se me fue el nombre, dejen, busco el nombre porque se me fue el nombre y no puede ser que no encuentre el puto nombre. No es Adomon, ¿verdad? De ser otro. Se me olvida el nombre. A ver, espérenme, 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 chingada madre. Soren, perdón. Soren, ya puedo descansar mi alma. Lo que me caga va a ser que va a ser esta tipa que maten a Soren y eso me va a emputar todavía más. No puedo yo creer que, es que sí, o sea, les digo, estas estúpidas tramas adolescentes me cagan. Neta, en serio, me cagan. Como no tienen ni idea. Pasó en Transformers Steel K, pasó en Pacific Rim Uprising, pasó en quién sé qué otras pinches películas que también nomás me cagó el palo ver porque tenían niños y los niños solo hacen pendejadas y esta no es la excepción. Y pasó buen rato ahí, estas escenas con Soren y con Quan. Y me cagó la madre. Y es como que, ya ves, pendeja, te mataron a la puta tía incluso. ¿Por qué? Por pendeja. Porque te dijeron, cállate en el puto asteroide. No, tu pinche revolución, pendeja. Pero pues bueno, ya que.
Les digo, las escenas de John y todo, o sea, me encantó verlo. Cada que sale con casco, sin casco, con el traje, sin el traje, o sea, es una experiencia porque se sale tanto de lo que es los videojuegos porque ahí tú no, o sea, ni siquiera lo ves, te digo, o sea, tú estás en primera persona y lo ves en las cinemáticas y ahí es cuando te impresiona todo esto. Aquí, pues no, o sea, lo ves en todas sus formas, colores y sabores hasta cierto punto y también me agrada verla, les digo, la relación con Cortana que tiene, etcétera, etcétera. Ya un poquito lo que dije en el capítulo pasado, en la reseña del 3. Y aquí es más de lo mismo. La verdad es de que las escenas con John, con Cortana, con la doctora Halsey son la cereza de lo que es la serie. Y por eso la he estado viendo tan bien, creo yo. Les comento estas partes con el equipo Taurus, también se me hacen muy buenas. Incluso toda la escena de laboratorio se me hace perfecta. Es como que Miranda lo único que quiere es probar que es igual o mejor que su madre, incluso que ella la reconozca y lo va a hacer a cualquier medio. Y es como que, oh, ya descubrí el valor de los Spartans y el por qué mi madre le encanta o le gustaba pasar más tiempo con ella, con ustedes que conmigo. Y es como que me pregunto por qué no habremos hecho esto antes. Ah, señora, porque jamás se acercó a nosotros. Y tómala, queda como una pendeja en efecto, porque nada más los está usando para su propio interés. Pero pues los Spartans no son pendejos, obviamente. Incluso esa dinámica de que todos tenían una mascota y así. Y el cómo explican de hemos pasado más tiempo con el Covenant que con los propios humanos y sabemos un chingo de su cultura, etcétera. Eso es como que es un poco cierto. O sea, recuerdo que, o sea, en el aspecto militar y así, en los que están en verdad enfrascados, simplemente ven al Covenant así y vieron esa pelea, esa guerra humano Covenant como una guerra y ahí se quedó, pero no. Por ejemplo, los Spartans 2 le vieron el interés, la belleza hasta cierto punto de recuerdas cómo cuando siempre matábamos a alguien decían esta puta palabra y recuerdas que también decían estas otras palabras y así es como que tiene su gracia hasta cierto punto y el cómo incluso cuando ve el aguijoneador y ve esta es mi arma favorita Covenant es como que no sé esa interacción es lo bueno lo lindo lo sabroso de explorar el lore de Halo. Incluso ayer en el laboratorio viendo también la carabina, etcétera, etcétera. El élite en la mesa de disección incluso, o sea, poca madre la verdad, o sea, me encantó. Son ese tipo de detalles, la neta. Son ese tipo de detalles, de cosas que me encantan de la serie. Yo por eso también, saliéndome un poquito de Halo. Me encantó lo que fue la película de Assassin's Creed porque estaba tan llena de putos guiños, de Easter eggs, etcétera, etcétera, que era lo que a mí me encantaba. Tú si eres fan de Halo, vas a ver la serie obviamente porque te encanta y le encuentras el aprecio y los Easter eggs y lo que tú quieras y te despierta todavía más curiosidad. Pero obviamente también es cuestión de que creo que fue lo que le salió bien aquí y también en Assassin's Creed, pero que creo que no supieron valorar tanto. O bueno, tal vez no tanto en Assassin's Creed. El no hacer la serie canon de vamos a salirnos por la tangente y vamos a hacer lo que se nos hinche el huevo. ¿Para qué? Para que no haya problemas después con el fandom. La película de Assassin's Creed, si bien era con un asesino que no tenía nada que ver, ¿qué se llamaba? ¿Víctor? ¿Cómo se llamaba? Michael Fassbender. No me acuerdo cómo se llamaba el asesino que interpretaba. Pero, o sea, era un poquito de lo mismo. Vamos a meter un buen de referencias que a la gente que haya visto las películas, perdón, haya jugado los videojuegos de Assassin's Creed le van a encantar y vamos a tratar de hacer un poco algo nuevo con las bases de qué son los Assassins, de qué son los Templarios y así. Pero pues que por alguna razón no le funcionó tanto. Que esperemos que en esta nueva serie que va a hacer Netflix les funcione. Pero siento que desde el momento en el que Halo aclaró que no iba a ser una serie canon, que iba a ser una línea alterna, la línea de plata, y que incluso si nos agrada algo lo vamos a meter al canon y así va a ser. O sea,
creo que ese fue un punto a favor, honestamente. Y que 343 sabe manejar perfectamente lo que es su lore. Obviamente, tiene lagunas, tampoco quieren creer que les estoy enchulando absolutamente todo, no, pero sabe manejarlo bien, incluso supo arreglar un poco lo que son errores y lagunas que cometió Bungie, etcétera, etcétera. Y bueno, volviendo un poquito a este episodio, la verdad es que me encantó, dejó la vara muy alta. Se ve que va a pasar algo ahí con el artefacto, con John. El avance lo indica de que van a tratar de estudiarlo, van a montar una pequeña base, defensa, etcétera, antes de que el Covenant se entere. Se enteró el Covenant y va a haber putazos. Y obviamente ahí vamos a hablar un poco más a fondo, de nueva cuenta, con el tema del CGI, del gore que maneja mucho la serie, etcétera, etcétera. Pero en serio, hasta ahorita, la serie va muy bien, va perfecto, va excelente. Cuatro episodios y la verdad es de que te deja con ganas de más. Siento que esa hora, la verdad, se pasa volando y a la vez no. Te explican bien, van paso por paso. Obviamente les digo, exceptuando las putas partes de Quan que me cagan. Pero de ahí en más es perfecto. Me quedo, la verdad, es perfecta la serie. Cada vez va de mejor a excelente lo que es esto. Y apenas vamos con cuatro episodios, nos queda poquito más de la mitad. Y qué bueno que ya confirmó la segunda temporada. La verdad es que estoy putas mentes orgulloso y feliz con lo que es esta serie. Buen trabajo ahí por parte de 343, de Paramount también. La serie con más éxito, según esto, de Paramount. O sea, le atinaron al clavo. Entonces, yo espero todavía más del siguiente episodio, que se estrena en un par de días. Vamos a sacar también la puta reseña. Y me encantó. Jodidamente feliz de la emoción, del gusto de esta serie. Y hasta ahí. Ese sería mi punto final. Y pues bueno, hasta aquí esta pseudo reseña de este capítulo. Si les gustó este video, ya saben, no olviden dejar su like, comentar, compartir y suscribirse. Y sobre todo activar la campanita de notificaciones para que reciban una linda notificación cada que subo un video. Si nada más, ya se la saben, yo soy Deadbull185. Y nada más me queda decirles, Game Over. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, Facebook, donde podrás enterarte de mis próximos videos, ver memes y colaboraciones con distintas páginas. Instagram, donde publico un poco del arte que hago en SFM, dibujos y en ocasiones un poco de mí. Y en Twitter, donde podrás interactuar más cerca de mí y saber qué es lo que hago casi las 24 horas del día. Todas mis redes puedes encontrarlas aquí abajo en la descripción. Yo soy Deadbone185, nos vemos hasta la próxima.